compromiso cero emisiones ambientales al 2050. Es por ello que DHL Supply Chain México integra a su flota nuestros tractocamiones a gas. Esta flotilla soportará la solución de Perfect Lane, con la cual estaremos moviendo productos entre nuestros sites a nivel toda la República, con soluciones mucho más limpias, energías sustentables y sobre todo cuidando nuestro planeta para México y el mundo. Buenas tardes a todos. Increíblemente ya estamos en la recta final de nuestro DHL Transportation Forum 2021. Es un placer recibirlos y acompañarlos durante esta última sesión. Me presento por última vez. Mi nombre es Claudia Márquez y soy gerente senior del equipo de diseño de soluciones de DHL Supply Chain México. Quiero comentarles que me da mucho gusto recibirlos en esta sesión porque no solo es un cierre con broche de oro del evento, sino es parte medular de nuestro forum. Para los que no se sepan la historia, este evento ha evolucionado con los años, pero nació como un espacio de reconocimiento a nuestros socios transportistas. Obviamente, y para no perder la costumbre, me acompaña mi estimado Sergio Morales, director de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de DHL Supply Chain. Muchísimas gracias, Clau. Y vaya recorrido que hemos dado por todo el mundo del transporte y la logística en esta edición 2021 del DHL Transportation Forum. Estamos llegando al final de este gran evento y, como decía Clau, es un placer poder acompañarlos durante la famosa entrega de los DHL on the Road Awards. Una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento a los más de 500 socios transportistas que integran la red de DHL, la red más grande de México. No cabe duda que sin ustedes no podríamos ser parte esencial de la vida diaria de las personas. Efectivamente, Serge. Para poder comenzar la entrega de los ya esperados reconocimientos DHL on the Road Awards, le pedimos a Juan Carlos Aderman que vuelva al escenario y nos presente estos awards. No se olviden de compartir todas sus impresiones y comentarios del evento a través de sus redes sociales. Les recomendamos utilizar el hashtag DHLTF2021 para poder seguir sus mensajes. Juan, adelante. Pues muchas gracias, Sergio, Claudia. De verdad, es increíble que ya pasaron 3 días, son meses de preparación y ya estamos en el punto culminante del evento. Y lo comentaba Claudia, todo este concepto del DHL Transportation Forum surgió de esta parte. Realmente este es el corazón del evento. En DHL siempre hemos creído que nuestros socios transportistas son lo más importante que tenemos para poder brindar los servicios que damos a nuestros clientes. Sin ellos no podríamos dar el servicio y la verdad es que estamos muy agradecidos por el apoyo, la colaboración y la entrega que tienen siempre para con nosotros. Esto es un pequeño modo de darles las gracias por el trabajo que se hace 365 días al año, 24 horas al día. Y en todos los sectores. Hace 5 años que empezamos con el proyecto de transformación de transporte en México, este evento solo era un momento social y lo que buscamos a lo largo de estos años es poder contribuir al negocio de transporte, al sector transporte, cómo a través de foros de conversación, de plática, de relación, podemos facilitar el negocio, entender cuáles son los retos que existen en el medio, cuál es la visión de los clientes, cuál es la visión de las autoridades, pero sobre todo cuál es la visión precisamente de los actores principales que son las líneas de transporte, las compañías transportistas. Con esto, pues vamos a entregar estos premios. Siempre tratamos de estructurarlos de una manera organizada de acuerdo al tipo de negocio en el que trabajan nuestros socios de negocio, pero también reconociendo nuestra cultura mexicana, que no sea un simple detalle que a lo mejor pones en una vitrina o algún recuerdo que
probablemente podría terminar en un cajón, sino que también sea algo que aporte, que traiga a la mesa valor. Y de ahí, pues, hemos buscado que los reconocimientos sean ayudar a una comunidad, a un lugar de nuestro país. Hemos tenido reconocimientos del estado de Michoacán, reconocimientos del estado de Oaxaca, siempre son comunidades que trabajan este tipo de arte. La verdad es que nuestro país está lleno de arte, donde ustedes lo vean, hay grandes cosas que ver, grandes cosas que entender, y con esto también queremos llevar hacia el resto del mundo que vean que en México también hay cosas muy bellas. Entonces, sin más preámbulo, ahorita les vamos a enseñar rápidamente un video. Este año le tocó a Nayarit participar con nosotros. Es el arte huichol lo que vamos a estar entregando como reconocimiento, una de las joyas más preciadas del país a los transportistas más preciados para DHL. Entonces creo que se corresponden los valores. Vamos a un video para que conozcan qué es lo que están recibiendo nuestros socios de negocio. Bueno, pues ahora ven las joyas que se están llevando cada uno de los galardonados. Y la estructura, platicarles un poquito cómo se entregan estos premios, cómo se definen, por qué son ganadores. Dimensionemos lo siguiente. Somos una empresa que mueve más de 90,000 viajes al mes, más de un millón de cajas consolidadas al mes. Tenemos 500 socios de negocio en 5 sectores: químico, industrial, automotriz, consumo, farmacéutico. Todo eso se conforma para dar el servicio a las empresas más grandes de México con los mejores socios de negocio. ¿Cómo defines quién debe de llevarse un premio? Está complicado. Lo que hemos hecho es, tenemos estructurada la entrega de premios de acuerdo al sector y al ramo de negocio en el que cada uno de ellos participa. Así pues, como conocen, tenemos nuestro servicio de consolidación Perfect Lane, en el cual abarca toda la República Mexicana. Y sería muy injusto poner a participar a una empresa probablemente grande, de grandes volúmenes, en la Ciudad de México, con probablemente un hombre camión que tenemos en Villahermosa. ¿Cómo dimensionas para que esta operación sea justa y que se valore el trabajo de todos? Así pues, en Perfect Lane tenemos un premio que es definido por el performance, el tipo de negocio, los resultados operativos, la contribución que hace cada una de las operaciones en Villahermosa o en Torreón o en Guadalajara. Entonces, para Perfect Lane tenemos un ganador en cada uno de nuestros centros de distribución o consolidación.
Tenemos también el experto para sector consumo, tenemos el ganador para el experto en plataformas, tenemos el experto ganador para producto refrigerado, tenemos el experto ganador para producto de alto valor o blindados. En fin, tenemos una gama de servicios y una gama de negocios muy amplia y tratamos de reconocer al mejor en lo que estás haciendo en el lugar que lo estás haciendo. Porque nuevamente DHL no podría dar los servicios de transporte sin cada uno de sus socios de negocio. Ahora con la pandemia, pues es complicado vernos, celebrar, estar juntos. Y bueno, pues por segundo año consecutivo tuvimos que hacer esto de manera remota. Así que lo que hicimos es, los premios fueron enviados por anticipado y entregados en manos de nuestros socios transportistas en cada una de las unidades de negocio a lo largo de toda la República Mexicana. Y se grabó un video en el cual se ve la presentación de cada uno de ellos, el cual les regalamos en este momento, no sin antes felicitar a cada uno de los ganadores y agradecerles su participación. Adelante.
Bueno, pues esos fueron los ganadores. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ellos. Y de verdad, se pierde un poquito la emoción. Nos encantaría poderlos ver a todos. Este evento es precisamente para ellos. Nos encantaría tenerlos aquí, poder celebrar. Pero bueno, al menos logramos darles ese reconocimiento tan especial. Y bueno, aparte del tema de negocio, nosotros como DHL tenemos muy arraigado nuestra cultura y nuestros valores, con lo cual se determinan las tres categorías principales en las cuales damos los reconocimientos a aquellas empresas que comulgan con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir y con nuestra manera de actuar. Y con ello se determinan los premios que llamamos esenciales, que son los esenciales que tenemos en DHL para trabajar, los cuales son pasión, ride the first time y ride the first time y no puede ser que se me fue. Can do. Es increíble que se me haya ido. Can do, pasión y ride the first time. Adicionalmente, una categoría que como empresa, y ya lo vieron, tenemos una responsabilidad social. Entonces, la categoría de aquella empresa que comulga con nuestros valores de responsabilidad social, de apoyar las comunidades. Y con ello, pues tenemos el gran gusto de haber podido contar con la presencia de estas empresas para aquí, de manera presencial, entregarles ese reconocimiento. La primera de ellas, pues, es precisamente la categoría de responsabilidad social con nuestra operación o nuestro socio de negocio, Forum The Go, del sector automotriz. Están por aquí, entonces sí pueden pasar, por favor. Recibe el premio Mario Arechiga. Por temas de sana distancia, obviamente no lo podemos entregar en la mano, pero si gustas algunas palabras, Mario. Más que nada, muchas gracias por tan distinguida distinción. La verdad, son muy generosos para Forum The Go y agradecerles la conferencia que dieron. La verdad que es de mucho aprendizaje, de ver cómo se está comportando el transporte a nivel nacional o a nivel mundial. Agradecidos con ustedes. Al contrario, gracias, bienvenido. Igual, está su premio. Bueno, la siguiente categoría, entramos a la parte de los tres esenciales. Una empresa que nos ha demostrado que con el corazón, con la pasión, se pueden lograr muchísimas cosas. Grandes socios de negocio y que además nos acompañaron en el panel del día de hoy. Tenemos precisamente Pasión Estrella Roja con Eduardo Cue. Eduardo, por acá, ahora sí que de lejitos. Muchas gracias. Ahí puedes tomar el micrófono. Sí, está abierto. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Digo, ahorita me quedé, no me esperaba eso, vine al panel y bueno, muy agradecido, te agradezco mucho esto. Y sí quisiera comentar algo. El hecho de trabajar con ustedes, Juan Carlos, no nos ha llevado a un nivel superior. El tema de los procesos de traer esta medición muy cercana, nos ha hecho ser una mejor empresa. Y ustedes valoramos eso y creemos que esta relación, independientemente del negocio que pudiera ser mejor, el tema de cómo hemos crecido como organización lo tenemos muy presente y muy agradecidos contigo, con Agustín, con Alex, con todo el equipo. Muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, el siguiente reconocimiento es para una empresa que trabaja todos los días en hacer las cosas a la primera vez bien,
Right the First Time es nuestro siguiente esencial. Es una empresa que busca la perfección, que busca la exactitud, que busca llegar a tiempo, no equivocarse, y le invierte tiempo y esfuerzo en esa parte, como toda la cultura de DHL. Right the First Time, en esta ocasión es para Almex. Tenemos a Gustavo por aquí. Adelante, Gustavo. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo venía al panel como Eduardo. Es una gran sorpresa que nos den este premio, que nos enorgullece como empresa. Y es un logro de todos los compañeros, todas las ganas que le echamos. Y definitivamente que estamos muy orgullosos de ser un partner de DHL. Gracias, Gustavo. Y bueno, al final, pero no por ello menos importante, en DHL tenemos la cultura de cómo sí hacer las cosas, qué logramos, cómo lo hacemos. No importa qué tan difícil sea, hay que encontrarle la manera. El que quiere, puede. Por eso tenemos nuestro esencial can do, el poderlo hacer. Y con ello una empresa que nos demuestra todos los días que si quieres, puedes. Que con buena voluntad se logran las cosas y que además sé que le va a encantar el reconocimiento porque en el panel hablaba mucho del amor y la pasión que debes de tenerle a México. Entonces, hay un pedacito de México para TUM y acá tenemos a Miguel Quintanilla. Gracias, Miguel. Miguel. Híjole, Juan Carlos, yo también no me esperaba esto, te agradezco mucho. Y para mí yo creo que esto es un aliciente más para cada vez que tengamos que hacer algo por ustedes, que les hemos aprendido mucho, pues esforzarnos para que esto suceda, ¿no? Como yo te decía, es un momento de reinventarnos y tenemos que buscar cómo hacemos las cosas mejor. Y si tenemos que cambiar las cosas, las tendremos que cambiar. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, listo. Con eso terminamos nuestro evento. 3 días. Y bueno, están aquí Claudia y Sergio. Los dejo con el cierre. Bueno, antes de irnos, nos gustaría nada más pedirle a nuestros galardonados que nos vuelvan a acompañar aquí con sus premios. Y ahí nos acompañen a despedir a toda la audiencia y a todos los que nos han estado acompañando en este evento. Gracias. Mientras tanto, mientras nos acompañan, la verdad es que no podíamos pedir un mejor cierre para nuestro evento. Gracias, Juan, gracias al equipo, gracias a Agustín Crocha también por todo el apoyo brindado para este evento. Y también, pues, gracias a cada uno de nuestros invitados y sobre todo a cada uno de ustedes que nos acompañó durante estos 3 días. También queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a David Avitia y a todo el equipo que ha hecho posible este evento. No quiero dar nombres para no olvidar a nadie, pero ustedes saben que son todo el trabajo y empeño que han puesto desde hace ya muchos meses para que este evento sea realidad. Y bueno, para Sergio y para mí fue un placer acompañarlos durante estos 3 días. No queda más que despedirnos e invitarlos a nuestra próxima edición de este evento, que será el próximo año, el DHL Transportation Forum 2022. Ya nos dimos cuenta que ni la pandemia nos detiene, así que aquí los esperamos. Será un gusto. Así es, Clau. Juntos, nada nos detiene. Hasta el próximo año. Buenas tardes.
Soluciones de transporte inteligentes, confiables y seguras. En DHL Supply Chain México, transformamos la industria del transporte con tecnología de punta, entregando excelencia en un mundo digital y humano, porque el 90% de nuestra operación la realiza la gente. Este equipo de expertos en el transporte ha hecho posible que recorramos 100 millones de kilómetros al año. Esto es igual a un poco más de 130 viajes a la Luna, ida y vuelta. Que tengamos a tu disposición más de 500 líneas de transporte y 10.000 puntos de entrega a nivel nacional. O la red de aftermarket del sector automotriz más grande del país. Que realizamos más de 250 operaciones Milk Run para Inbound to Manufacture. Y más de 1.500 entregas Just in Time diariamente. O que trabajamos con más de 120 de las empresas más exigentes de los sectores automotriz, consumo, ciencias de la salud, tecnología, retail, energía, aeronáutica, manufactura y química. Y entonces, ¿qué podemos hacer por ti? Soluciones de transportación carga completa, FTL. Perfect Lane para carga consolidada, LTL. Transportes especializados. Servicios intermodal. Así como soluciones de administración de toda tu cadena de suministro, diseño, implementación y gestión de tu operación. Esto se traduce en eficiencia a través de reducción de costos, optimización de tus procesos y visibilidad, donde tienes un completo seguimiento de todos y cada uno de tus embarques en tiempo real. Cuando te sumas a nuestras redes de distribución, lo que obtienes es perfección. Soluciones de transporte inteligentes, confiables y seguras. Somos Transporte DHL, Supply Chain México.